Nosotros tenemos dos hipotecas hoy, una de las cuales es muy grande con respecto a lo que es cantidad de dinero que se debe, que se contrajo en el año 98, la primera en el 97. Por supuesto, y lamentablemente, se contrajo en la gestión de un señor presidente que hoy ya no está porque se murió. Lamentablemente, se tomaron préstamos con particulares. Se pusieron las propiedades del club como garantía. No hay un peso puesto en el club de los 500 mil dólares. O sea, se le inició juicio penal, ganamos en un juicio penal contra él y otras personas. Por supuesto, el señor este se murió. Bueno, lamentablemente no va a pagar por lo que hizo. Pero... Somos el matrimonio más antiguo del club, 60 años de socio. Vimos esto no desde su nacimiento, pero sí lo vimos crecer en forma vertiginosa durante unos años. Y lamentablemente después lo vimos decaer. Nos duele la situación del club pensando que el gobernador de la provincia es un hombre que ha nacido del deporte y no se ha preocupado jamás por esta institución. El nuevo día va a brotar. Y es tan fácil decirte que va a estar bien, que va a estar bien. Y es tan fácil decirte que va a estar bien, que va a estar bien. El Club de Chavista, como club social, no es solamente de los socios, es de la comunidad, pero no es un dicho vacío. A ver, en el año 85, para los que tienen memoria, hubo una inundación catastrófica en Bellavista que afectó Barrio Obligado, Barrio Ufaldi, Bellavista en la parte de Pazman, en un montón de lugares. El Club de Bellavista alojó a centenares de personas, no solo en inundación, en varias inundaciones lo hizo. O sea, es parte de la comunidad. El Club de Bellavista da espacio para que colegios realicen actividades. Es decir, que trasciende el mero hecho de ser socio. Es una necesidad de toda la comunidad. Imagínate, la primera hipoteca de 165 mil dólares, hoy debemos 1.700.000 y pico mil pesos. De los cuales, nuestra gestión ya tenemos casi 1.100.000 pesos depositados en una cuenta judicial. Yo creo que lo vamos a lograr, hay voluntad. Falta que el acreedor diga, bueno, muchachos, le falta poco, sinceramente, hay voluntad judicial, digamos, para decir algo. O sea, me parece que estamos bien encaminados. Se está gestionando, se está haciendo todo lo posible y, por supuesto, un gran apoyo de la Intendencia, ¿no? El Estado nos tiene que dar subvenciones, así como le da subsidio a la empresa de colectivo, nos tiene que subsidiar el gas, el agua. O sea, esas cosas tienen que llegar para los clubes. No puede ser que no haya un apoyo estatal para entidades como la nuestra. En eso estamos. Y no quiero que lo rematen porque me hizo un montón de amigas acá y aparte es el primer club donde jugué y... No queremos que rematen el club porque es muy importante para nosotras. No al remate del club social que nos protege, por favor. Y por favor, no al remate del club Bellavista, que nos ayuda muchísimo y colabora mucho con nosotros. No al remate. No al remate. No al remate. Y yo digo no al remate.